Este cuento ha sido inventado, el cuento de Teresa. Teresa era una monja que se preocupaba por los demás y era muy buena y se preocupaba mucho. Un día Teresa se encontró una niña que estaba muy enferma y Teresa se preocupaba de los demás y decidió ayudarla. Estuvo dos noches enteras cuidándola porque no tenía familia y decidió encontrarse con ella. Se pasaba los días rezando para ayudar y le pedía al Señor Jesús: Señor Jesús, por favor, ayuda a esa pobre niña que no tiene familia. Cuídala bien y que no le pase nada. Un día Teresa fue a ver a la niña y cuando llegó la vio jugando, Teresa y la niña fueron a un campo y le dijeron al Señor. Teresa, junto a Maximiano, un cura que conoció, decidieron fundar el Colegio de la Presentación, que hoy en día van más de 300 niños. Hoy en día celebramos la Semana Congregacional y pedimos por los que no van a colegio y no tienen comida. La Semana Congregacional se fundó el 12 de octubre de 1880. ¿Han participado? Oscar, Elia, Javier, Juan Francisco, Carlos y Antonio Ramón.